monstruo que aparece cada 2 décadas se encargará de comerse las partes de cualquier persona que se cruce en su camino para poder saciar su hambre de sangre y partes humanas que lleva guardando durante años. Si no quieres que te pase lo mismo que a las personas de la película, asegúrate de dejar tu like y un comentario para evitar la maldición. Así que, así te cuento, Jeepers Creepers. Todo comienza con 2 hermanos viajando por la carretera en un automóvil, ya que se dirigen a su destino soñado tras varios largos meses de estudios y solamente quieren pasarla bien juntos a las afueras de la ciudad sin nadie que los moleste. De la nada, un camión extraño comienza a golpearlos desde atrás y los hermanos, muy asustados, intentan hacer espacio para que pase el gigantesco automóvil, pero el camionero solamente se dedica a golpearlos y tocar la bocina. Los hermanos, asustados, intentan gritarle que se pase por la esquina, pero el camionero simplemente hace caso omiso a las advertencias. Después de un rato, por fin logran hacer que pase, no sin antes insultarlo por su deficiente manera de conducir. Un poco más adelante en el camino, mientras los chicos van pasando por enfrente de una iglesia, se dan cuenta de que el camión que los estaba chocando antes se encuentra estacionado frente al gigantesco edificio, y a su lado hay un hombre misterioso vestido de negro y con un sombrero, mismo que se encuentra tirando ahí cuerpos de personas sin vida aprovechando que no hay nadie cerca. Obviamente los chicos no pueden creerlo, y poco después el hombre los termina descubriendo mirándolo, por lo que solamente lo sigue con una aterradora mirada. Al ver esto, los chicos, sin pensarlo, aceleran el auto como pueden e intentan escapar usando toda la potencia del auto, aunque todo se va a la goma cuando descubren que el camionero los está persiguiendo detrás y se encuentra bastante enojado por haberlo descubierto. El camionero los golpea repetidas veces hasta que pierden el control del auto, logrando que los chicos salgan de la carretera y queden al costado del camino, pero, sorpresivamente, el agresivo hombre continúa su camino sin más, y por suerte para los chicos no se detiene a increparlos. Los chicos quedan totalmente asustados y sin saber qué hacer, pero pensando en la mejor solución, deciden volver por el mismo camino del que venían, y ya mejor regresar a su casa. Solamente que cuando van de regreso les entra bastante la curiosidad, y al ver la iglesia de vuelta no se la piensan, ya que podrían haber visto mal y tal vez confundieron las cosas, por lo que deciden adentrarse a donde vieron que el hombre estaba tirando los cuerpos. Una vez ahí se dan cuenta de que hay un tubo que dirige hacia el desagüe, y tras escuchar dentro del misterioso tubo se dan cuenta de que del mismo provienen algunos quejidos de dolor, cosa que los deja bastante helados, porque esto solamente ha confirmado lo que ya suponían. Rápidamente el hermano Darry le pide a su hermana Trish que lo sujete de los pies mientras que él intenta investigar a profundidad, pero nada más entrar a la tubería, unas ratas los terminan atacando, cosa que asusta a la chica de sobremanera, y lo deja caer en la profundidad del desagüe por error. El chico dolorido se levanta como puede, y tras escuchar con mayor intensidad los quejidos de la persona que se encuentra abajo, decide acercarse hasta donde proviene el sonido. Una vez llega, libera a la persona que se encontraba ahí, y resulta que se trata de un chico bastante joven que tiene una gran herida en el estómago, misma que le provoca dificultades para hablar. Darry intenta preguntarle qué le hicieron, pero el chico solamente puede quejarse, para poco después terminar por irse con Diosito. Rápidamente Darry se acerca a donde está su hermana y le pide que vaya a la carretera a cuidar que no vaya a llegar el camionero, por lo que sin pensarlo la chica lo hace, mientras Darry continúa investigando las alcantarillas del camionero. Tras caminar un poco por ahí termina descubriendo más cuerpos envueltos como el chico, los cuales se encuentran por todas partes y por montones, e incluso en el techo, cosa que le provoca a Darry mucho miedo, y el preguntarse, ¿cuántas veces ha hecho eso el hombre del camión? A la vez Trish se da cuenta de que un camión se está acercando a toda velocidad hacia donde se encuentran, por lo que sin pensarlo intenta encender el auto para avisarle a Darry de esto y que alcancen a escapar, pero termina siendo en vano porque nada más no arranca. Aunque para su buena suerte, resulta que el camión solamente era uno de tantos que pasan por la carretera, pero no se trataba del aterrador camionero. En ese momento Darry golpea con fuerza la ventana del auto sorprendiendo a Trish, y tras subir al auto los chicos se largan de ahí lo más rápido posible.
En el camino, Trish le reclama por haberla sorprendido de esa manera, y Darry solamente se encuentra sin palabras tras todo lo que presenció en las cañerías, para poco después, tras avanzar por la carretera, terminar llegando hasta un pequeño restaurante para intentar olvidar todo lo que vivieron. Pero en ese momento, en el costado por la carretera, se dan cuenta de que justo va pasando el camionero muy enojado, conduciendo a la velocidad más alta que le permite su camión por la carretera, y los chicos boquiabiertos quedan totalmente helados, ya que seguramente se dará cuenta de que estuvieron en su guarida. Los chicos entran rápidamente al restaurante pidiendo ayuda y contando lo que vieron, pero a pesar de eso la mayoría de la gente del lugar solamente los toman como chiste, aunque la camarera del restaurante, creyendo en lo que los chicos dicen, decide llamar a la policía sin pensarlo mucho. Los chicos se disponen a descansar por mientras, cuando de la nada un teléfono junto a ellos comienza a sonar y un poco desconfiados contestan la llamada. Al contestar se encuentran con una señora loca que les menciona que ella sabe todo lo que vivieron y comienza a describir tal cual algunos detalles de lo que le sucedió, como que Darry tenía la ropa rota, que vio un montón de cuerpos en los desagües y también les dice que ella sabe lo que pasará a continuación y no es precisamente bonito. Darry obviamente se niega a creer en la señora, pero la misma le menciona que aquel camionero es un extraño monstruo que no dudará en acabar con ellos, ya que descubrieron lo que hace y no le gusta que nadie se meta en su camino. La señora también les cuenta que aquel monstruo aprovecha el miedo de las personas para averiguar qué parte de ellos es la más sabrosa y después procede a ponerles una canción aterradora llamada Jeepers Creepers, ya que menciona que si escuchan esa canción en cualquier lugar, no duden en escapar lo más rápido que puedan, ya que esa es una canción que aquella extraña criatura usa para atrapar a sus presas o simplemente cuando se encuentra cerca de ellas. Los chicos quedan muy confundidos y sin creer una sola palabra de lo que la señora está diciendo, pero en ese momento la policía llega por fin a la cafetería e intentan hablar con los chicos para averiguar qué sucede. Darry cuenta toda su versión y los policías no le creen, e incluso Trish también se encuentra bastante dudosa al escuchar todo, pero de pronto, la camarera alarmada se acerca a los chicos para decirles que vio a un hombre abriendo su carro, solamente para buscar la ropa de Darry, y luego leerla como si tratara del viejo del anterior resumen. Los policías al ver esto comienzan a investigar la escena, dándose cuenta de que lo que Darry les contaba era totalmente cierto, y también se percatan de que pueden estar ante un caso bastante serio. Es así que los policías le piden a Darry que los guíe hasta donde se encuentra la iglesia para investigar la guarida del monstruo, y entonces ponen manos a la obra, mientras los policías van detrás de Darry y Trish cuidándoles las espaldas. En el camino y de la nada los policías escuchan de pronto que alguien se ha subido al techo de su patrulla, por lo que un poco atemorizados, pero con mucha curiosidad por saber de quién se trata, el policía está listo para investigar mientras siguen el camino, solamente que antes de que pueda hacerlo, el monstruo, quien obviamente era el que estaba en el techo, toma la cabeza de la compañera del policía y con ayuda de una gigantesca hacha le rebana el coco. El policía queda totalmente aterrado, pero solamente pasan algunos segundos, porque cuando nos damos cuenta el monstruo ya acabó también con él. Todo esto sucede mientras los chicos continúan manejando sin sospechar nada, a la vez que se encuentran discutiendo porque no saben si lo mejor sería volver a casa y mandar a la goma todo, aunque nosotros ya sabemos que es demasiado tarde, ya que aquella criatura ya los tiene en la mira. Los chicos se percatan de lo que les pasó a los policías en el momento en que la criatura les avienta la cabeza de uno de ellos en el cofre del coche, y muy asustados al ver esto frenan de golpe su auto, logrando que por fin pare la patrulla también. Muy asustados los chicos se dan cuenta de que la criatura está afuera con la cabeza del otro policía, y se percatan de que aquel horroroso monstruo está mordiéndole la lengua a la cabeza, para intentar sacarla y comérsela como si fuera una gomita, por lo que sin pensarlo, los chicos corren a pedir ayuda, llegando hasta la casa de una viejita tras un poco de camino. La viejita no entiende nada, pero al darse cuenta de que aquella criatura es verdaderamente espeluznante, decide intentar dispararle con una gran arma que acabaría con cualquier humano en cuestión de segundos. Pero recordemos que esta cosa no es humana, por lo que todo el esfuerzo de la doña termina siendo en vano y termina yéndose con Diosito antes de tiempo. Los hermanos rápidamente corren hasta su auto de vuelta, pero mientras están ahí se encuentran con la criatura tapándoles el paso, y Trish, cansada de todo lo que esa cosa les está haciendo, no se la piensa y decide pasar por encima de ella a toda velocidad.
Trish consigue su cometido, pero para asegurarse de que acabó con la criatura le vuelve a pasar por encima algunas veces más. Aún así, todo esto no importa, ya que a la criatura ahora le salen alas y está lista para acabar con los chicos a como de lugar, pero Trish, muy enojada, le vuelve a pasar por encima y ahora sí parece que la mandó con Diosito. Rápidamente los chicos se dirigen a la estación de policía y tras llegar a ese lugar notifican todo lo que ha sucedido, mientras que la doña que les habló por teléfono en el restaurante se les acerca solamente para decirles que corren un gran peligro estando ahí. Trish le dice que es una vieja loca, pero la señora le menciona que nada que ver y que de hecho ella tiene el don de ver futuro mediante sus sueños. Les dice que ella ha visto que los dos hermanos se irán con Diosito si continúan ahí, y también menciona que aquella criatura que los está persiguiendo se la pasa hibernando durante más de 20 años, para que cuando el tiempo antes mencionado se cumpla, salga con todas sus fuerzas y con mucha hambre a buscar personas inocentes con las que pueda alimentarse, y así seguir manteniéndose vivo y con facciones humanas. También menciona que cada que come se hace más fuerte e incluso mejoran sus capacidades de humano. Es decir, que básicamente si la criatura se come los tímpanos de una persona podrá escuchar aún mejor, al igual que podrá ver mejor si se come sus ojos. En ese momento la luz se va en la estación, y en tanto, en otra parte del lugar, un policía descubre a la criatura comiéndose a uno de los presos que tenían ahí, para después ir contra el mismo policía y hacerle lo mismo por observarlo. Por mientras, los chicos se encuentran yendo hacia un escondite junto a la doña vidente y asimismo los policías están todos reunidos, ya que se percataron de dónde estaba la criatura y todos juntos se preparan para acabar con ella ayudándose de armas muy fuertes. Aunque como vimos con la doña de antes, esto no sirve para absolutamente nada y la criatura solamente aprovecha la presencia de los policías para usarlos como si de su cena se tratase. Cuando termina con los policías se dirige con los chicos y estos salen corriendo, por lo que termina atrapando a la vidente, pero al final no demuestra ningún tipo de interés por ella y continúa persiguiendo a los hermanos. Ellos se esconden en una habitación, pero la criatura es más fuerte y abre de golpe, toma a los hermanos y cuando parece que todo se ha ido a la goma llegan los policías. Aquí la criatura concluye que de nada le sirve la chica, así que decide dejarla fuera de eso y tras intentar asustar a todos los policías con su mayor transformación, decide escapar rápido de ahí antes de que le hagan algo. Durante los próximos días Trish solamente puede culparse por no haber ayudado a su hermano y a la vez le pregunta a la vidente si su hermano aún puede ser salvado y le suplica que le diga ayudándose del don que ella posee. La vidente con tono molesto le dice que recuerde que ella es solamente una vieja loca tal cual Trish le había dicho que era, y en tanto, podemos ver que la criatura se encuentra en una extraña fábrica abandonada comiendo, mientras de fondo se escuchan algunos quejidos como los de las cañerías, solamente para al final revelarnos que ahí tiene a Darry, mismo al que le ha hecho lo peor del mundo y quitado los ojos, solo para al final mostrarnos que la criatura ya posee el mismo color de ojos que Darry, y nadie pudo detenerlo en esta horrorosa fechoría. Y así termina la peli.